Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal. Ustedes han visto una planta de palta, de aguacate. Pues yo tengo aquí el aguacate, que a la hora de cortar para utilizarlo, pues me quedarán unas pepas así. Yo las voy a lavar y las voy a dejar secar y luego le incrustaré cuatro palitos de fósforo, cuatro cerillas. Esto me ayudará a que se mantenga entre el agua en un vaso. Supongamos que este es el vaso. No, lo vamos a suponer. Este es el vaso. Con las cuatro cerillas, la pepa quedará flotando y tocará la base con el agua. Así empezará a salir las raíces y tendremos pues una buena planta de aguacate decorando nuestra casa por un buen tiempo. Aguacates y de paltas. Esta es de pepa grande y de poca comida. Pero estas serán pequeñas, pepas pequeñas, pero de mucha comida. Bien, vamos a consumir primero la palta, el aguacate, como lo llamemos en nuestros países. Y aquí incrustaremos pues las cuatro cerillas. Haremos una cruz y luego llenaremos el vaso de agua para que la base de aquí, que es por donde va a crecer la raíz, empiece a germinar. En este video va paso a paso germinando una palta, un aguacate, para obtener una bonita planta. Bien, ya hemos sacado la pepa que habíamos conservado. Yo con este desatornillador de punta de estrella le voy a hacer cuatro huecos. Voy a ubicar el centro, esta es la base, suavemente sin dañar la semilla de palta o guacamole. Aquí lo mismo que va a hacer la cerilla o palo de fósforo, lo voy a hacer yo, y así ya no le hago más daño. Cogemos el palito y lo introducimos, los cuatro palitos que servirán de base para mantener nuestra semilla de pepa en este frasco de agua. Y el agua debe llegar por aquí, no debe pasar la pepa. La pepa o semilla. Dice el otro hueco por aquí. Solamente meto el palito de fósforo y listo. Tengo que calcular que el agua de agua llegue ahí. No llega todavía, así que le voy a llenar más agua. Al ras ahí, porque en la parte de abajo empezará a brotar su raíz. Listo, nos vemos.